Para los que decían que el rock estaba muerto, Frusciante fue trending topic ayer en algunas partes del mundo. El ex guitarrista de los Chili Peppers, que vuelve a la banda después de un marca un parate. España, Red Hot Chili Peppers, anuncia el retorno de John Frusciante. ¿Qué más querés? RT Actualidad, cadena vinculada al financiamiento ruso. Sí. Red Hot Chili Peppers anuncia el regreso a la banda del guitarrista John Frusciante. ABC España, el diario de Franco. ¿Qué dice? Frusciante vuelve a los Peppers. Bueno, así, medio coloquial. Sí. Tónica, semanario de Honduras. Confirmado, John Frusciante regresa a Red Hot Chili Peppers. Rock Song, John Frusciante vuelve a Red Hot Chili Peppers. Todos estaban encima de la noticia. ¿Por qué? Porque los Chili Peppers son una de las bandas más importantes de los últimos 30 años y Frusciante es uno de los encargados de darle el sonido Pepper a la banda. Caras y caretas, subió la nota acá. Caras y caretas, el norte también insiste. Frusciante vuelve a los Peppers. Bien. TV Show. TV Show. John Farsante volvió a Pearl Jam. Efectivamente. Está en todos lados. Bueno, es la noticia de quien está considerado el mejor guitarrista que tuvo la banda, ¿no? Sí. Porque hay que decir que cuando llega John Frusciante, y llega a una edad muy joven, John Frusciante nació en el 60, si no me equivoco. No, perdón. 1970, tras la muerte de Hal Slovak. Ya Red Hot Chili Peppers tenía 3 discos sacados. Sí, claramente. Es una banda que arrancó a editar discos en el año, no sé, 84, 83. Y John Frusciante se suma en el año 88 a la banda, fines del año 88, y ya empieza a grabar el cuarto trabajo discográfico de los Red Hot Chili Peppers, que es el Mother's Milk. Sí, totalmente. Tiene muchos discos solistas. No sé si alguna vez escucharon los solistas. Tiene algunos discos muy viajados, muy minimalistas, caseros. Yo en una época me fanaticé con los discos solistas de Frusciante como de fondo, si estás escribiendo algo, son ideales. No tienen nada que ver con los Peppers, ¿no? Después también ha colaborado con no sé cómo se llaman, los Mars Volta. O sea, ha pasado por todos los palos Frusciante, pero su lugar me parece que es el de los Peppers. Sobre el impacto que tienen los Peppers en la gente y John Frusciante, yo puse más temprano en mi cuenta de Twitter. John Frusciante, el guitarrista fan, el que debutó con 18 años en 1988, vuelve a Red Hot Chili Peppers. Por esto, hoy en Fácil Desviarse sale playlist de las 10 mejores canciones de los Red Hot Chili Peppers. Van a haber caprichos, los míos son, no los menciono ahora, los de ustedes escucho y aparecieron más de 100 y pico de mensajes de gente sugiriendo listas de las 10 mejores canciones de los Red Hot Chili Peppers. Y ahí aparecen I Could Have Lied, Road Tripping, aparecen canciones como Soul to Squeeze, My Friends. Gente pidiendo alguna de John Frusciante solista, aunque pasemos a John Frusciante solista. Those, Purple Stain, Wet Sand, Aeroplane, en fin. Las listas que mandaron los oyentes son interminables. Hump the Bump de Stadium Arcadium. Hump the Bump. Porque también hay que decir que hay un corte generacional. Yo estoy seguro que Alvin y Jorge no tienen como tatuado en su cerebro las mismas canciones que tenemos Juan y yo. No, claramente. Claramente. Ellos son más del Californication. Me imagino, ¿no? Después, obviamente, uno va para atrás. Así como uno va para adelante, yo quedé un poco perdido. De hecho, viniendo a la radio, me escuché de Getaway, no lo había escuchado el último disco de los Peppers. Lo escuché por primera vez hoy. Salvo una canción que había sido el corte. No da para escuchar los últimos discos. ¿Vos sabés que da para escucharlos? No da para escuchar. El primer disco que se tuve terminó en Blood Sugar Sex Magik. De rock internacional fue el By The Way. El By The Way. 2002, exacto. Estamos hablando, ¿no? Tenía 12 años. Tenían de explotar con el Californication y sacan el By The Way, ¿no? Que tiene buenas canciones. Sí. No pica la de Californication y de Blood Sugar, pero Universally Speaking, gran canción del By The Way. Ahí pelea la propia By The Way. Sí, claro, y después de toda la etapa ochentosa de los Red Hot Chili Peppers, que son pocas las. En esta lista de las 10 mejores, ¿hay alguna previo al Blood Sugar Sex Magik, que es del año 91? O sea, ¿entró alguna canción de los Red Hot de los 4 discos anteriores
al año 91. Es otra banda lo que pasa, no era la época que creo que los produjo el propio George Clinton de Parley, obviamente. Era más, una banda como más entre el humor y sí, la experimentación, ¿no? Totalmente. Se pusieron serios con el Blood Sugar, porque vino un sello pesado y dijo, vos muchachos, tienen potencial, hagan un buen disco. Pasaron de un funky ochentoso muy humorístico, como decís vos, a empezar a refinarse. Ya el Mars Milk es otra cosa. Sí. Al Uplift Mojo Party Plan. Y bueno, y a los que... Yo ya de los dos primeros digo, los Peppers, me pedí los nombres y no me los aguardo. Sí. El Estadio Marcadium creo que es el último que recuerdo con nombre y apellido. Después el de Getaway porque lo escuché hoy, ¿no? Después vino otro que no recuerdo su nombre. Y así bueno, estamos, en fin. ¿No? Pero la cuestión es que esta lista está conformada por las 10 canciones que eligió Diego el Sapo Sas... Y Juanchi el Pepperuni. ¿Ah? Hay una del sapo que es indefendible. Hay una del sapo que es indefendible. Vamos a arrancar la lista. Arranquemos a escuchar esta lista. Las 10 mejores canciones de Red Hot Chili Peppers. Mucha gente opinó en Twitter, hizo su propia lista. Lo pueden hacer ustedes también. Mucha gente lo hizo a través del 097-441-443. Playlist de este lunes. Número 10. Casi no entra. Casi no entra, además, la pusimos en el 10 porque le íbamos a bajar afuera. Y dijimos, bueno, ta, no la dejemos afuera. Vamos a ponerla en el 10. Va, la ponemos en el 10. Empezaron mal, van a dejar afuera Under the Bridge. No quedó afuera, está en el lugar número 10. Sabemos que es un clásico Under the Bridge. Es uno de los 2-3 clásicos que tienen los Peppers. Claro. Pero bueno, está trillada también, ¿no? Alguien dice, vos, Juanchi, tu setlist no aplica. Agarraste del One Hot Minute. Yo dije, dijimos, 10 mejores canciones de los Red Hot. Esto implica con la etapa Fruciante, con la etapa de Navarro y con la etapa Jorge Augenthaler. Sí, exactamente. ¿No? Con la etapa Jürgen Augenthaler también aplica. Sí. Entonces, esta es la 10 mejores de los Red Hot Chili Peppers. Cuéntenos cosas de los Peppers. ¿Lo vieron en vivo, por ejemplo, alguna vez? Tocaron varias veces en Buenos Aires. Es una banda errática en vivo también. A veces Anthony Kiedis puede tener una performance bajísima a nivel vocal, ¿no? A arruinar una canción. No, es terrible. Porque es muy propenso a desafinar, pero puede andar muy inspirado y físicamente tiene un despliegue impresionante. Sobre todo en la primera etapa, ¿no? Hay que recordar Woodstock 94 cuando entraron con las bombitas de luz en la cabeza, ¿no? Haciendo Blood Sugar Sex Magic.
impresionante. Después se fue quedando un poquito. Si en el top 5 no pusieron Strip My Mind, Son una pistola, alguien recomendaba, me recomendaba mucho el Freaky Style, que es uno de los primeros discos. Creo que es el segundo, ¿no? Sí. Freaky Style, sí. De los Red Hot Chili Peppers. Estaba bueno, son discos muy funky, ¿no? Muy funky, en ese, como decías vos, de referencias era Parliament, Funkadelic, pero también el sonido del funky de los 80. Sí, había, iba, un sonido a veces sí. Border. Sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Vamos y vamos. Sigamos. Vamos a escuchar esta canción. Me putearon en la interna de la producción porque me planté de punta. Sobre todo Jorge Balmeri decía, esto vas a poner y vas a dejar afuera a aquella. Que ya no sé si era Scartillo. Sí. Ya digo, Scartillo no está. No está en la lista Scartillo. No está. ¿Por qué? Porque entró el caprichito del sapo. Porque entró el caprichito del sapo. No entró esta canción. ¿Por qué? Porque entró para mí la quinta esencia de los Chili Peppers. La mejor época de Frusciante. Con un Flea marcando la línea de bajo. Y un Anthony Kiedis en su mejor momento vocal. Estamos hablando de una canción que se graba en la época del Blood Sugar, pero que no entró y termina siendo parte de la banda sonora de Coneheads. Estamos hablando de Soul to Squeeze. Del sapo. Vuelvo a algunas listas que están tirando oyentes. Suck My Kiss, Funky Crime, Backwoods, Behind the Sun, Under the Bridge, ya sonó, Walkabout, Around the World, Other Side, Californication, y repite Suck My Kiss, se ve que está con bastante ganas de escuchar. Voy, bien Suck sapo, temazo, me gusta más que Scartillo, aunque también tendría que estar en el top 10. Si a Juanchi no le gusta el groove de Soul to Squeeze, que deje los auriculares y se vaya. Bien vos sapo, excelente, en esta parte. Espectacular. A Jorge Balmeri era el que no le gustaba, ¿no? A mí me parecía también que es una canción anodina, pero la respeto. Esta es una canción mediocre que no hace daño, pero es la canción en donde se define la amalgama entre el bajo de Flea y la viola de Frusciante. Señores, no se escucha ninguna de esas dos cosas. Responda a la pregunta, Juan Chisapo, ¿alguna vez vieron en vivo a los Peppers o no? Sí, yo los vi en el Monumental, hace, no sé cuándo, 2003 por ahí. Yo los vi en el Lollapalooza cuando tocaron, en el 2014. Hay que decir que no fue de los mejores conciertos de los Chili Peppers, ¿no? Los vi en el Lola pasado, muy bueno. El Capricho del Sapo es aberrante. Para los temazos que tienen los Red Hot, no entra en el top 30. Soul to Squeeze. Cállese la boca, atrevido.
Sapo, me cagaste la vida, dicen otros acá, Alicia y Llanamente. Pa, me acordé de una de mis bandas favoritas. Me costó comentar la lista de solo 10. Espero no derrapen. El Freaky Style está divino, Juanchi. Me acordé de la versión de Havana Affair. Sigamos. Sí. Con la lista de los Red Hot Chili Peppers. Californication. El regreso de John Frusciante después de una larga etapa de rehabilitación, ¿no? De introspección, de recobrar una guitarra. Dave Navarro, inclusive, cuando estaba en rehabilitación, Dave Navarro venía a James Addiction, se había ido con los Red Hot Chili Peppers, y Frusciante le dijo, tráeme una guitarra. Esto lo contó Dave Navarro hace no mucho, que le llevó una Les Paul divina que él tenía, no sé qué, otro, porque estaba la misma rehabilitación que estaba haciendo John Frusciante ya la había hecho Dave Navarro, ¿no? Y después Dave Navarro la volvió a hacer, y después ida y vuelta, ¿no? De hecho, los James Addiction y los Chili Peppers tienen hasta una musicalidad similar. Sí, y van a la misma rehabilitación. Sí. Y Navarro dice, le llevé la guitarra y me la vendió después. Salió de la rehabilitación, la vendió porque cayó, la vendió y compró drogas. En fin, a Dave Navarro, que lo echaron por drogota, ¿no? Los Peppers en el 97, sí, pues ya no lo aguantaban. Peor de todos. No lo aguantaban más en la banda. Bueno, pero regresa John Frusciante a todo trapo con el Californication y es la primera canción que va a sonar de este disco. Vamos a ver si entra alguna otra, ¿no? Es un gran disco, pero vamos a ver si entra alguna otra. Y es una de esas grandes baladas a los Zeppelin que tiene Red Hot Chili Pepper. Estamos hablando de este tema. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Al estilo Harrison, al estilo Beatle, para este Road Tripping. Y acá sí tiene todo que ver John Frusciante en esta canción, ¿no? Sí, totalmente. Y también tiene que ver en esta canción, que es el único cover que vamos a elegir de los Peppers, que metieron alguno de Hendrix en su momento, pero el más conocido es el que incluyeron en el Mother's Milk, la versión que hicieron de Higher Ground. Y no hablamos todavía de el separado al nacer de Will Ferrell, de Chad Smith, el grandote, que parece, ¿no?, un tanto osco, torpe, ¿no?, en su forma de moverse, pero que sin embargo cuando se pone atrás de la bata, agarra los palos, es un demonio. Tiene un sonido diferente, ¿no?, el Mother's Milk, que el resto de los discos. Así sonaban los Peppers en su primera etapa.
es una bomba esta versión. Sí, es impresionante. Sí, sí. Aparte acá ya empiezan a mezclar todo esos efectos muy ochentosos que le ponían como casi como de guau al bajo flea, sí. ¿No? Y una bata rock and rollera y una guitarra metalera atrás, ¿no? La guitarra de Frusciante es de Anthrax, ¿no? Es trash. Gran versión de Higher Ground de Stevie Wonder, Mother's Milk, cuarto disco de los Peppers del año 1989. Algunos mensajes. ¿Por dónde arranco? Por acá. Esto está divino. El comienzo de la carrera, lo mejor. Como suele suceder. No sé si lo grabaron, pero en vez de voces escuché tocar Religion de Public Image Limited. Uh-huh. Search and Destroy, es verdad. Hacen tremenda versión de los Stooges en el disco de Busy, vos. Ponen un cover de Stevie Wonder. No era el tema de los Peppers. Yo creo que merecía esta canción y esta versión que hacen. Es muy buena la versión de Stevie Wonder también, digo, pero esta versión de los Peppers es brillante. Te levanto muerto. Sí. Te deja arriba. Bueno, muchos mensajes están cayendo. Vamos a seguir con la lista. Después leemos algunos mensajes más. Es el momento de que entre una, porque va a haber otras, de este disco. Año 1995. Pasaron cuatro años para que editaran un nuevo disco, los Red Hot Chili Peppers. Algo impensado en la industria discográfica de los 90 y sobre todo después de haber tenido un batacazo discográfico comercial con millones de discos vendidos, que sí, implicaba ir de gira, ¿no? Entonces había que hacer una gira mundial y fue una gira mundial complicada porque John Frusciante ya estaba complicado con sus adicciones, sus problemas. Entonces John Frusciante se fue. No me recuerdo si lo reemplazó de Dave Navarro o vino alguien a reemplazar a John Frusciante en el medio de la gira. No me acuerdo bien cómo le ve la historia, era algo así. Y bueno, Frusciante se va en plena gira y Red Hot Chili Peppers empieza a buscar un reemplazo. Y ahí aparece el guitarrista de Jane's Addiction. Otra de las tantas bandas surgidas, ¿no? De la eclosión del grunge en los 90. Sí, de California, ¿no? De California, sobre todo de California. Otra banda californiana. Otro californiano como ellos, que era Dave Navarro. Que era pareja de Carmen Electra por ¿no? En aquellos años. Sí, no estaba con era ¿no? pareja de Carmen claro, Electra. Ahí Navarro. Carmen terminó Electra. Terminó en un reality de rehabilitación de Dave Navarro también. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pero también después fue pareja durante muchos años. Las parejas de Dave Navarro, Sasha Grey. A esa no llegué. Bueno. Una de las grandes figuras de del porno, ¿sabes? Mirá, no sé. De los últimos años. No Sasha Grey, ¿no conocés? Carmen nombre? Electra, sí, Sasha Grey, ¿no? Ah, está bueno, está. No conoces. En fin, no importa. El One Hot Me. ¿Qué pasa, Valmeli? ¿Querés aportar algo? Decime. Qué mentiroso. Qué bien, bien. Qué mentiroso el sapo, sí. No, pero claro, capaz que bien, la conozco bien, visualmente, pero no conozco su nombre. ¿Qué? Ah, no vas a conocer. Sasha Grey. Nunca la googleé. Acá hay cosas que no se dejan nunca. Bien, quería decir, One Hot Minute sale en 1995. Es un disco. Cada uno tendrá su opinión. Es un disco que a mí me gustan mucho, varias canciones de ese disco, pero otros lo quisieron defenestrar, porque quisieron defenestrar la etapa de Dave Navarro en los Red Hot Chili Peppers y endiosar a John Frusciante. Pero vamos a escuchar el parteaguas. Será la número 6 en la lista de las 10 mejores de los Peppers. Después vamos a hacer la tanda y vamos a escuchar el top 5 de las 10 mejores canciones de los Red Hot Chili Peppers. Pero no podíamos cerrar esta primera parte excluyendo uno de los mejores arranques de temas de los Red Hot Chili Peppers. Después una canción muy smooth, como diría los ingleses, ¿no? Muy llevadera, tranquila, casi como para cuando hace un calor soporífero, tener una birrita bien fría y quedarte ahí planchadito, tranquilito. Pero el arranque es de los mejores arranques musicales que tienen los Peppers.
find out what it's all about. And that ain't hard, just me and my own two feet. In the heat, I got myself to meet. A detective of perspective, I need to try and get a bigger eye. Open wide, bloodwood flowers in my gaze. Walk about in the sunny days. Do me now. You could do it in the city, you could do it in a zone, you could do it in the desert, you could do the unknown on a walkabout. High desert skies are what I spy, so fly, you gotta wonder why. The stingrays must be fat this year, I'm moving slow in my lowest gear. The didgeridoo original man with a dream, I believe the aborigine. You can do the unknown on a walkabout. A walk could kill me. Hasta una cuica metieron. Sí. No, y es muy colgada. Y la guitarra con el guagua ese está... Está tremenda. Este tema es una inmundicia brasilerada. Dice, me sale pedazo de mango y poroto negro por las orejas. Para... Por eso dije, está divino para un chiringuito esta canción. Sí, otra gente por otra parte celebra la inclusión de Walkabout. ¿Eh? Bien, el grunge de Seattle, no confundan los tantos. Por lo menos sonido stoner. Está hablando de James Addiction. Uh-huh. Está bien, correcto. Correcta apreciación. Bien, hacemos la tanda y venimos con el top 5 de los Chili Peppers. Sin desviarse. Seguimos con esta playlist de los Chili Peppers. La excusa que vuelve John Frusciante, uno de los guitarristas más importantes de la banda. Gilles Slovak fue el original que murió abajo del puente, ¿no? O por lo menos abajo del puente se inyectaba, murió de una sobredosis de heroína. Ahí los Chili Peppers graban el Blood Sugar con John Frusciante, se convierte en una banda mundialmente conocida y la historia que ya conocemos. Vamos al top 5. Y algunos dirán, quizás la playlist de los Chili Peppers con más representación de One Hot Minute. Puede ser, porque el número 5, a ver, no podíamos dejar afuera de la lista a este clásico de la banda, ¿no? Que es My Friends. Loneliness, and I could love beyond your sense.
video, buen solo, buena canción, My Friends, mensajes, Fight Like a Brave, del Uplift Mojo Party Plan, temazo. Buen tema. Frusciante desde el Mars Milk, no, desde el Sugar, Sapo, no, no. Desde el Mars Milk. Sí, claro, claramente. Me dedica a Under the Bridge en el Sugar, pero se muere un año antes de salir de Mars Milk, creo. Sí, sí, yo Frusciante tocó en el Mars Milk de todo el disco. Sí. Puede haber alguna pista de guitarra de... Que sea Hal Slovak, pero el disco es este con John Frusciante. Sigo. Red Hot Chili Peppers, la única banda vigente que falta venir a Uruguay. Pasa que estoy dolido con Metallica. Temazo, para mí el mejor tema del One Hot Minute. No me aburro nunca de escucharlo. Bueno. ¿El mejor? ¿El mejor? Pregunta. ¿El mejor tema de One Hot Minute? O en el cuarto lugar. De los 10 mejores de Red Hot Chili Peppers está el mejor tema de One Hot Minute. Este espacio lo está pagando Dave Navarro. Sí lo está pagando Dave Navarro. Claro que sí. Nunca una playlist de los Chili Peppers tuvo tanta representación de One Hot Minute en su vida. Claro. Está, ¿ustedes creen que está sobre representado One Hot Minute? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, hablen con Dave Navarro. Vamos al final de Aeroplane, por favor, Ali. Mirá, el coro de niños. Mirá qué final. Parece una sinfonía de Beethoven. El coro de niños de ganar Breaking the Wall. Un coro de niños pervertido por los lascivos Chili Peppers, ¿no? Mirá, y soleando ahí Navarro, ¿eh? Solo bastante básico, pero lindo. Mirá. Aplausos. Solamente aplausos para este tema. Impresionante. Juanchi, rápido. Este es un berretín tuyo, sí, en realidad. Este es mi berretín. Entramos en el top 3. Top 3. Top 3. Y ya saben. Y sépanlo. Puede ser todo el mismo disco, ¿no? Ojo, claro, atenti. Digo, el único. Atento el campo, El que casi me tatuó cuando cumplí 14 años. Está el Californication, está el Blood Sugar. El disco es importante, los Chili Peppers. Exactamente. ¿No? Bueno, y esta para mí es la canción distinta de los Peppers en su carrera y en ese disco. En ese disco es como decir, ah, mirá, pueden hacer esta cosa, bueno, pueden hacer esta cosa.
Fat Sugar Sex Magic. Un videoclip totalmente atípico. Estaba en una suerte de risco desértico, vestidos de colores. Una canción diferente de los Chili Peppers. Sí, Breaking the Girl, cortito y tiene todo, dice un oyente por acá. La melodía siempre me llevó al White Light, White Heat y al tercer disco de la Velvet. Obviamente que a eso se le adhieren las California's Vibes de Kiddies, ¿no? Grandísimo este tema. Excelente canción, Juanchi. Ya deja de esperar algo bueno de esta canción, aún así logran decepcionar, chocaron un Materazzi. Sí, ya uno deja de esperar algo bueno de esta sección. Aún así de esta sección, de esta sección. Tranquilos, no lo vamos a decepcionar porque el número uno es el número uno de los Chili Peppers. Y el número dos es el número dos de los Chili Peppers. No, leí sección. Así que Alvin, soltá el número dos. Soltá el número dos. Cuánta fiesta, fiesta de 15, lo que fuere. Chichi Peralta ahí en la esquina. Katmandú, Óxido. Sí. Cada vez que pasaba esta canción, haciendo el baile del primate a lo Brendan Fraser en la película California. La canción más sanativa de la historia del rock, Pacha, acá está el caraquiche, tú de Wonka. Y ahora sí, Juanchi. Alta sanata se podría haber llamado esta canción también. Guachacata, caraquiche, tú de Wonka. Sí, sí, sí. ¡No! Dicen, este es el uno. ¡No! ¡Le hacen el juego a los millennials! ¡No! ¡No es el uno! ¡Está loco! Los millennials no existen. No existe. No, bueno, perdón. Si escuchan este programa, respeto a los millennials, los quiero, los quiero siempre a mi lado, siempre juntos, juntes. Juntes. Que no nos separen los años, las décadas, los distintos momentos vividos. Yo te quiero, millennial querido. Bueno, sapo. Ahora, pero si no te gusta esta, bancate la pelusa. No, pero esta es la canción de los Red Hot Chili Peppers. Tiene el 1, así como Maradona tiene el 10, esta tiene el 1. Nos vamos. Nos vamos. Despedir. Sin más. Chau, chau. Qué lindo terminar. No mames. Qué lindo terminar hoy con la mejor. Ya le gustaría, ¿Conoce el término mortal, millennial? Porque es lo que va a sufrir Jorge Valmeli en cualquier momento. No, tampoco. No es esto. No es esto. ¡Salo! ¿Qué son los Chili Peppers? Los ahí está rojos. Todo. Todos ahí. Picantes. Sí. No, rojos. Calientes y picantes. Exacto. ¿Cuál es la canción más roja, más caliente y picante de los Chili Peppers? Suck My Kiss. Well, I'm sailing. I didn't get a message.